una de las dinastías más cercanas al bádminton en Jalisco es la familia Gaitán, cuya mejor exponente es Aramara, una de las hijas. Sin embargo, ya hablaremos del menor de esta familia, Armando, quien ha despertado el interés de expertos por su nivel de juego y logros al momento. Así que hoy conoceremos más de este personaje y también qué le depara y por qué lo consideran el próximo prospecto del bádminton en nuestro país. Acompáñame esta media hora para conocer más de Armando Gaitán aquí en Talento Deportivo. Pues el bádminton yo lo elegí porque cuando yo estaba chiquito y veía a mi hermana jugar, pues me latió mucho ver cómo remataban la selección, pues, de Jalisco. Venía y pues entrenaba allá en las canchas del CODE 1 y yo veía cómo jugaban, se emocionaban, gritaban. Entonces yo dije, wow, pues quiero intentar ese deporte. Y cuando empecé, pues lo tomaba como juego, así como de cuando sale de hobby, pues. Entonces ya cuando vi que todo el tiempo estaba voleando bien, que le pegaba, la gente me decía, oye, pues métete como tu hermana y esas cosas. Entonces, pues, no sé, me empecé a meter más y más, empecé a entrenar con Chava y le agarré el gusto completamente, ya me enamoré de él. Aramara empezó a los 10 años, creo, y ella 6 años mayor que yo. Entonces, yo estaba en el fútbol y después venía mi mamá a recogerla. Y cuando íbamos a recogerla, pues yo veía cómo entrenaba y así. Sí, por cuestión de que Aramara era atleta de aquí de bádminton, fue que lo trajeron también ya desde muy pequeño, que como 5 años él inició, pero inició nada más de hobby, o sea, inició nada más para jugar un rato y se iba porque él iba a clases de fútbol. Pues por lo mismo de que es el más popular de aquí en México, mis papás a fuerzas tenían que meterme a un deporte. Y como mi papá es basquetbolista, pues me decía, pues métete al básquet. Y yo, no me gusta, porque mi papá es muy regañón y así. Entonces dije, no, pues al fútbol. Y fuimos, y igual en el CODE estuve jugando desde chiquito, mucho tiempo estuve ahí. Sí, me acuerdo muy bien. Jugaba, primero empecé de defensa. Como me daba mucha pena ser el nuevo y así, comencé de defensa y mi entrenador pues tiene que meter a todos por chiquitos. Después ya empecé a crecer y llevaba ya años ahí. Me empecé a meter de medio y después como veía que me gustaba mucho, no le tenía miedo a los grandes, me gustaba mucho ir a anotar gol. Entonces pues mi entrenador dijo, no, pues te vamos a meter de delantero. Y así empecé poco a poquito hasta llegué a ser bicampeón goleador de la Córdica y me invitaron al club de Chivas Verde Valle y así. Pero pues ya cuando me invitaron en eso ya preferí el bádminton y ya no sé. Pues Armando desde muy chico pues se veía superior a los de su categoría. Desde muy chico pues siempre les ganaba Armando a todos los demás niños de su categoría, siendo de aquí o de otro estado. Pues no lo sé, yo creo que mi hermana también influía mucho de que todo el tiempo me estaba, dice, es que el fútbol es para niñas, el fútbol es esto. Y yo como estaba chiquito, pues le hacía caso en todo. Entonces mi hermana me metió en la cabeza que el bádminton era muy interesante, que los estilos de juego y todo eso. Y yo, wow, pues como ya empezaba a jugar, entonces me decidí. Y dije, ay, pues al bádminton, porque en el fútbol, además de que es muy difícil ser una persona muy destacada, y yo quiero ser alguien, pues yo siempre no he querido ser del montón. Siempre mis metas, por muy imposibles que se vean, yo siempre he querido hacer cosas que la demás gente no, y romper mis récords, pues. Pues es muy difícil en cuanto llegan saber si tiene cualidades o no. Lo que me fijo en cuanto entran aquí es las ganas que le ponen
aunque no tienen técnica, no saben agarrar la raqueta ni nada, pero bueno, el volante se va de un lado a otro y pues con las ganas que te digo de que corran hacia el volante. Y ahí se ve cuando alguien pues tiene un poquito de... es que no se puede percibir el talento, sino pues las ganas de llegar al volante o gallito. Pues como estaba más chiquito, como no sé, 5 o 6 años, no me costó tanto trabajo porque dije, pues adiós y ya. Entonces empecé a jugar en el bádminton y no, realmente no fue así como de que pierdo amigos, pierdo este tiempo, así, no. Cuando empecé a ver, o sea, en el fútbol, empecé a ver que ya había logrado lo que yo quería, ser campeón goleador y todas esas cosas, como que ya estaba, eso eran mis metas más altas, y dije, pues voy a intentar aquí en el bádminton. Y cuando empecé, pues hubo un torneo que mis papás me llevaron, que fue en Toluca, la Olimpiada Nacional, y ahí vi jugar a mi hermana. Entonces yo los vi y pues dije, no, pues ahora sí, de lleno al bádminton. Y ya empecé. Ah, sí, mis papás siempre dicen que lo que yo decida es lo que siempre va a hacer. O sea, si yo decido, me cambio de la nada así a tenis de mesa, me dicen, no hay problema. Mientras tú hagas deporte, no pasa nada. No, de hecho, todos van adquiriendo eso poco a poco. Pero Armando desde chico ha demostrado las ganas que tiene por salir adelante. Pues entonces, el atleta nato no nace. No, nace. Se hace, ajá. No llega uno ya pues sabiendo jugar o en un año ya sabe todas las técnicas y las capacidades en el bádminton. Se podría decir que sí, porque pues Armando siempre veía los juegos de su hermana e iba a competir aquí y eso, y Armando estaba ahí viendo los juegos de ella. O los juegos de primera fuerza, Armando siempre le ha gustado, aunque no jugaba en ese tiempo, siempre le ha gustado estar ahí viendo los partidos de bádminton. A varios atletas quizá les favorezca el ser hermanos o descendientes directos de un atleta reconocido. No así el caso de Armando Gaitán, que ha tenido que labrarse su carrera con su propio nombre y esto a la vez con logros y resultados. Esto lo afirma a la perfección el entrenador de bádminton, Salvador Sánchez. Es difícil que un niño de iniciación pues venga a practicarlo porque así como por de alto rendimiento. Más que nada ellos se van motivando poco a poco dependiendo de las competencias. Así llegan, compiten y les gusta competir y poco a poco van creándose ellos esa idea de que a dónde quieren llegar, qué quieren hacer, si realmente quieren estar en este deporte. Es en base a las primeras competencias de iniciación. Del fútbol no, pero me he arrepentido porque otro deporte que me gusta mucho es el boxeo. Y yo me metí hace 2 años, lo metía pues porque quería saber todas las cosas, y cuando empecé a ir más y más, pues me enamoré también del boxeo. Y duraba mucho tiempo aquí en el bádminton, todo el día prácticamente, o sea, en la escuela, en la mañana, en la noche. Y dije, pues es que ya me estoy enfadando. Y quería ir a probar nuevas cosas, quería ir a practicar ese deporte. Sin embargo, pues vi que tenía más chances aquí de ser más grande aún. Y eso lo tomé, pues, pero sí me he arrepentido a veces. Pero son momentos que llegan a pasar, pues, a todo cualquier deportista le ha pasado. Sí, fue un torneo así para cualquier persona, pues, que decida entrar. Fue en Aguascalientes, cuando yo tenía igual 5 años, era mi primer año ya jugando.
Y fui y pues no, empecé a jugar y gané el torneo. Y me gané una raqueta, me dieron unos tenis, un raquetero y pues todavía más me fui enamorando del deporte. Yo creo que empezó antes. Empezó antes porque para mí, para que un atleta de iniciación entre a alto rendimiento, como iniciación puede ser, es de 7 a 8 años, para mí es la edad perfecta en bádminton. Pero él entró un poquito antes, por lo mismo de que pues en realidad no venía en sí a una clase, sino nada más a agarrar, a jugar un rato y ya de repente ya irse a sus clases de fútbol, porque de hecho él era lo que hacía, estaba en clase de fútbol. Pues sí, la verdad es que mínimo un entrenamiento puede llegar a ser de 8 horas diarias, 6 horas diarias, entonces sí, es un deporte muy demandante, además que como es muy intenso, cuesta mucho trabajo hacer de una hora, de todas las horas por corrido, entonces tiene que dividirse y pues es complicado. Siempre fue al parejo, o sea, en muchos entrenadores agarran a los, escogen uno que otro jugador y se dedican a ellos porque según esto tienen más capacidad que otros. Pero en cuestión de mi entrenamiento, yo como quiero que todos mejoren, a todos les pongo atención, a todos, no hay trato especial con nadie. Nada más que yo en parte del entrenamiento dejo un horario para entrenamiento personalizado. O sea, ya cada uno de los jugadores van a hacer lo que ellos necesitan, porque no todos los jugadores necesitan lo mismo. Y ahí es donde, ahí sí nos ponemos atención a cosas especiales, específicas de cada uno de ellos. Pero en sí, Armando nunca ha tenido un entrenamiento especial, especializado, o sea, para él nada más. Pues es un estilo de juego ofensivo. Es un niño grande para tener 14 años. Pues le cuesta, no le cuesta moverse, pero es más rápido en el sentido de atacar, entonces su juego es la mayoría así. Sí, me acuerdo, fue en Aguascalientes, la del 2013, fue en era sub-13, primer año, y me acuerdo muy bien porque era un año muy difícil para mí, porque generalmente por categoría son 2 años, y era yo mi año débil, porque los grandes se quedaban. Entonces, pues, estaba muy nervioso. Me acuerdo que hasta me salieron muchos mezquinos en la mano porque yo, pues, no sé, es una experiencia nueva, muy nueva, porque es mucha gente, todos te están echando porras, otros te gritan groserías, tu entrenador atrás. Y entonces tú te quedas así como de, bueno, pues, ¿qué? ¿Ahora qué? Y me metí a jugar y todos los partidos fueron difíciles, todos en 3 sets. Pero gané el singles, lo que es el singles, quedé en oro. Perdí dobles, perdí por equipos y quedé en bronce en mixtos también. Pero el ir creciendo y ir conociendo más, ir a Panamericanos, ir viendo juegos de grandes profesionales, te das cuenta de que tienes más que disfrutar el juego que pensar en lo que puede pasar, y eso es lo que hago, lucirme, todo lo que tengo lo doy, y obviamente los nervios siguen ahí, pero intento vencerlos de cualquier forma. Pues el bádminton es el deporte más rápido de raquetas, uno está creo que entre los 3 más rápidos de todos. Es un deporte que se juega pues con una raqueta y un gallito, y pues más que nada es que el rival intente hacer un punto en la cancha del otro, ya sea que el otro falle, o sea, estrellándolo en la red, o que no pase el gallo. Y así se van haciendo los tantos hasta llegar a 21. Si los dos empatan a 20, el primero que llega a 2 puntos más es el que gana el set. Se juega 2 de 3. Las modalidades son singles, dobles, mixtos y algunas veces por equipos. Y pues así se juega, más que menos. Pues yo lo tuve desde muy chiquito, en iniciación lo tuve pues como 2 años en iniciación. Después de eso cambiaron categorías. Mandaron a Armando con otro entrenador. Y hace 3 años que regresó conmigo Armando.
en el 2013 fue cuando volvió hace 4 años, es cuando volvió a pasar de categoría ya conmigo otra vez. Pues he tenido partidos, no recuerdo muy bien el partido más largo, pero sí he tenido partidos que son de 1 hora, así yo creo que el partido más largo es uno que jugué en un Panamericano en el 2015 contra uno de Guatemala que no fue muchísimo rato porque todavía me acuerdo, todo el tiempo iba perdiendo y mi cabeza pues estaba preocupada, todo eso, el estrés y así, pero sí, cuando salí y revisé la hoja, decía de duración, decía que 1 hora y 10 minutos, yo creo muchísimas veces a todos, porque como aquí en México no es muy conocido, no sé, voy a cortarme el pelo o simplemente voy a sacar mi pasaporte, me dicen, ¿eres deportista? Y yo, sí. Y me dice, pues, ¿qué practicas o qué? Y yo, no, pues que soy de bádminton. ¿Y qué es eso? Y yo me quedo así de, otra vez a explicar. Y les digo, lo más breve que digo es que se parece al tenis, pero se juega con un gallito y con raquetas más livianas. Y ya, porque me da flojera responder todo el tiempo. Pero sí es... Yo creo que muchísimas veces me han preguntado eso. Hace unos meses, la CONAD anunció un recorte presupuestal histórico en las federaciones deportivas. Una de las perjudicadas fue la de bádminton en México. Y lo que dañó severamente a un grupo de atletas donde estaban, además, Aramara y Armando Gaitán. Y es que ellos utilizaban el recurso de la CONADE para competir fuera de México y obtener puntos en el ranking internacional. Situación que nos explican los propios atletas. Muchísimo, sí. Por ejemplo, yo ahorita, el año pasado, fui a Perú a un Panamericano. La CONADE no pudo apoyar por X cosa y yo pues eran 20 mil pesos los que tenían que pagar para yo poder ir. Generalmente yo siempre les digo a mis papás que no me paguen nada porque si yo me lo gané me lo van a tener que pagar y no porque sea a fuerzas, sino porque yo me lo tuve que ganar y me costó mi trabajo y no quiero hacer que ellos gasten porque no, simplemente no somos ricos como para andar pagando esa cantidad. Somos una familia pues con su dinero pues, pero aún así no nos alcanza para tanto así. Y me dijeron, como este año gané 4 medallas de oro, me dijeron, no, tú vas a ir porque te lo ganaste por todos los lados. Y ahí van 20 mil pesos gastados. Mi hermana también, cuando tuvo su ciclo olímpico, le tuvieron que pagar unos viajes que la CONADE dejó de apoyar por no sé por qué razones. A lo mejor porque se les acabó el dinero, yo qué sé, pero le tuvieron que pagar a mi hermana y ahí también va mucho dinero. Igual también las raquetas, los tenis, las camisas, ahí va muchísimo dinero también de parte de ellos. Pues económico no lo es por la cuestión del material. Los gallos sí están, el gallo, un gallo de pluma, dura aproximadamente unos 5 puntos en el partido. Y un tubo de gallo que tiene 12 gallos, sí, cuesta alrededor de 500 pesos. O sea que un tubo de gallo te puede durar un día. Y o sea, está un poco... Es lo más caro, porque en sí las raquetas sí... Sí, tienen un precio aproximado de 2,000 pesos. Pero bueno, esa raqueta te puede durar años, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero el material que son los volantes sí es un poco caro. Pues sí, la cancha es muy pequeña, pero nosotros, por lo mismo de entrenar todos los días, tenemos que hallar la rotación, que es muy, muy importante, porque sin rotación nunca te vas a hallar. La rotación de que, no sé, va de derecha, yo le tengo que pegar el que está acomodado del lado que tiene el gallo para pegarle de derecha, ese siempre le va a pegar, o posición de ataque, de defensa, eso siempre es
importantísimo para que nosotros no choquemos o nos peguemos, porque ha pasado muchas veces que se equivocan o algo y se pegan con la raqueta o se rompen o chocan y ya, ahí queda todo. Me ha beneficiado en todos los aspectos porque él me ha entrenado, he tenido muchos entrenadores pues, pero él ha sido el que más ha estado ahí conmigo apoyándome desde psicológicamente, físicamente, en, técnicamente, todas esas cosas. Él me ha estado ayudando desde que yo estoy chiquito y recuerdo, porque pues desde que yo entré él ya era jugador. Y desde ahí ya me estaba ayudando a cómo agarrar la raqueta, a cómo pegar esto. Después ya más grande, que me tocó entrar con él otra vez, me empezó a ayudar ya estratégicamente todo. Él ha sido muy fundamental para mi juego. Sí, normalmente pues nosotros tenemos las tribunas en contra, siempre, en a donde vayamos. Y pues bueno, esa es parte de la mentalidad que nosotros les metemos a los atletas para que no sea una desventaja, sino pues tratarlo de tomar como una motivación extra para esas situaciones que normalmente se nos presenta. Es normal eso para nosotros. Pues sí, si se le apoya a los jugadores con fogueo, yo pienso que pues México tiene capacidad. Y ahorita, en estos últimos años, se ha sacado jugadores muy competitivos y con mucha calidad que podrían enfrentarse con, o sea, podrían estar al tú por tú con hasta con Europa. O sea, yo pienso que si hay un seguimiento y un apoyo, sí, para Tokio debería de haber un mejor resultado. Sí, me he lesionado la más fuerte que he tenido, yo creo que de las rodillas, porque fue de, me salieron unas bolitas aquí de crecimiento en las dos. Fue algo muy difícil porque duré 4 meses que con un dolor así insoportable, pero pues es parte del crecimiento, eso no es por algo que a mí me haya pasado. También me he lastimado pues recientemente ahorita la prostatitis, que es inflamación por tanto estar en uso del pie, brincando, cayendo, todo eso. El brazo es lo más común. También tengo tendinitis de que no puedo estirar bien el brazo. Tengo codo de tenista y hasta aquí es lo máximo que puedo estirar, no como una gente normal. Y pues entre la muñeca, otras cosas. Pues la verdad yo creo que puede llegar a ser campeón panamericano, clasificar a olímpicos juveniles, puede llegar a hacer muchas cosas porque todavía está muy chiquito y se ve que tiene mucho talento para, independientemente de que sea mi hermano, ¿no? Vale la pena porque yo creo que mientras, o sea, a lo mejor no es muy conocido, pero mientras más gente vaya conociéndolo, este deporte se va a hacer como, allá en China es como un fútbol, ahí en Tailandia, Malasia, en Asia, porque hasta hacen estadios para un simple torneo. Y yo recomendaría que vinieran a ver esto porque de verdad cuando tú lo conoces y ves lo inmenso que es o todo lo que puedes aprender, es algo pues, que luego tú dices, es un deporte muy bonito, que cada persona puede hacer su mismo estilo de juego. Lo que más me gusta de este deporte es eso, que cada persona tiene un estilo diferente. Yo no sé, yo me considero un jugador muy ofensivo, que me gusta mucho atacar. Otros pueden decir, me gusta mucho defender, otros que me gusta mucho mantener gallo. Hay de todo aquí y pues es algo también que ayuda mucho para que veas lo grandioso que es este deporte y pues sí, para conocerlo mejor aquí en México. Quizás se ha precipitado hablar de Armando Gaitán como atleta olímpico o medallista panamericano. Lo cierto es que con un apoyo que puede crecer en los próximos años y un seguimiento debido, puede llegar a ser ese referente que se busca del bádminton en México, como ya lo es su hermana Aramara, una realidad. Lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas aquí en Talento Deportivo.